Los pilonenses celebran con alegría, compromiso y convicciones el 69 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en el área recreativa El Bosque de este municipio, con la presencia de Ramón Veloz García, miembro del Buró Provincial del Partido, Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial y primera secretaria en el territorio, acompañados de Michelle Tejeda Acuña, coordinador provincial de programas y objetivos, y otros dirigentes del partido y gobierno de este municipio. Un acto donde primó el colorido y la hidalguía de un pueblo humilde y entregado a la obra de la revolución, el que dijo presente en el acto municipal por la fecha. En este se reconoció a dos jóvenes trabajadores de la unidad empresarial de base eléctrica, se hizo entrega de carné a nuevos militantes del partido y a los que ingresan las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. La ocasión permitió reconocer a sectores y organismos y empresas por su continua y destacada labor en las actividades por el Día de la Rebeldía Nacional. Ellos, con su trabajo diario, hacen posible la vida de este sureño municipio, dígase la Cubana del Pan, Educación, el Inder y Salas de Televisión, reconocimiento que le fue entregado por las máximas dirigentes del partido y gobierno de la provincia y el municipio. Ramón Veloz García, miembro del Buró del Partido de la Provincia, y Michelle Tejeda Acuña, coordinador del gobierno provincial, hicieron entrega de la condición de cumplidor por el 26 de julio a la dirección del municipio de Pilón. Las palabras centrales las pronunció Dayami Silva Lara, primera secretaria del partido en este territorio, y cerró el acto el cuarteto Cuerda y Compás con la canción De Sangre y Piel, de la autoría de Leonel Fonseca Rodríguez. Vilma Vilena Hernández, en directo. Vilma Vilena Hernández, para este espacio.